quiero contarles que ya estamos en la recta final de Survivor. Mira, ya. Ay, bueno, y luego de la salida de la amiga de Ceci Ponce y la lastimada de John Goods, tal parece que habría una, exactamente, una reconfiguración a causa del destino, o lo que muchos llamarían karma. Al instante. Lo único que sabemos es que Warrior envió a John a chequeo médico, pues el dolor incrementaba a cada momento. Es correcto. Mira, con su personalidad, John Good se perfilaba como uno de los favoritos con todos los obstáculos. Sin embargo, un mal paso está haciendo tambalear su supervivencia. Ahora se siente inseguro y frustrado debido a la lesión que trae en la rodilla. Yo me pregunto, ¿será que esto le juega en contra? ¡Oh, su espíritu guerrero! ¡Es diseñoso! ¡Se sobrepondrá! Yo creo que va a tener que hacerlo. A ver. Platicaba con el jefe de jefes y le decía, dime qué quieres que haga, ¿no? Es complicado, yo no soy una persona que se deja derrotar ni perder. Sin embargo, cada paso que doy, siento que se me escapa y es un tema pues fuerte porque yo tengo una misión especial con los míos, pero es insoportable. Llega un punto en el que son esas lesiones que te pueden romper el espíritu, pero lo que te mantiene en alto es la cabeza. Y se me rompe el corazón y la pierna. Pero aquí sigo echándole y aguantando hasta donde mi cuerpo y el jefe de jefes me lo permite. Mira, yo estaba esperando la lágrima. Yo también, la pero lágrima además no hizo presencia. No hizo presencia. Bueno, hay que decir que John ha demostrado tener un temple como pocos, ¿eh? Aunque seguro está librando una batalla mental todavía más fuerte que física. ¿Sí? De verdad deseamos que no sea algo grave porque le da su juguetito, ¿no? Le da sazón a esta reality, aunque su cuerpo de momento le diga lo contrario. Es correcto. Mira, por otra parte, su ausencia será aprovechada por quienes buscan hacer leña del árbol caído. Hay varios, ¿eh? Y liberarse de las culpas del pasado. Así es. De hecho, varios de sus compañeros traen la espinita de crear estrategias en su contra. Pero otros, a pesar de que, la que las ha hecho, parece estar preocupados por su estado de salud. Mitad y mitad, pero es que se lo ha ganado. Con todo y que sea malo, la gente como que lo estima, ¿verdad? Sí, mira, le gusta el bar. Rasta, por ejemplo, mira, le dejó encendida la fogata por si volvía, pero claro que sus acciones levantaron sospechitas. Muchos saben que hay dos que tres personitas que no dan paso sin guarache, por lo cual Eli los llamó hipócritas. Sí, mismo Benji aseguró que no confía para nada en John Goods y no lo culpa. Mira, escúchelo. Es que crea fama y esté o no lesionado, no cambia mi manera de pensar. No es que sea rencoroso, pero John para mí nunca ha sido una persona de fiar. Va a sonar tal vez mal, pero que si podríamos nominar a alguien sería yo, porque pues ya no puede competir. Es que crea fama y acuéstate a dormir. De acuerdo. Ya sabes que John Gott ha sido el cizañero, así que lo pusimos, imagínense. Bueno, acá me parece muy contradictorio que Eli hable de hipocresía, porque hubo un tiempo que andaba muy pegada con John Gott, ahora no se acuerda. Y aunque vemos a Benji así como que muy tranquilito, a mí se me hace que le gira muy bien la ardilla. Sí. Y en una de esas, pues una sorpresa. Él maneja como bajo perfil y de repente va a dar la mordida. Hay una frase muy bien conocida para las estrategias que dice, divide y vencer es así mi es. Pero acá ni siquiera fue necesario que alguien metiera cizaña, porque Lobo y Chile tuvieron un roce muy fuerte durante el vuelo para obtener la recompensa, que era una noche de cine. Imagínate, qué rico. Bueno, al calor del juego se dijeron cosas bastante fuertes, ¿eh? Chile no rindió muy bien y solo pudo colocar dos piezas en su tablero, perdiendo su correspondiente calavera contra la tribu de Benny. Por eso Lobo se acercó y le hizo comentarios que no fueron para nada de su agrado. ¿Escucha usted? ¿Dos, carnal? ¿Y qué? O sea, ¿me estás reclamando? ¿Qué? Sí, un poco. O sea, ¿cómo la ves? No, está bien. Ya, porque así no es la manera. Vénganse. Ya. Chile. ¿Por qué te ¿Qué me vas a ver? No, soy como el juego. Estoy con como quieras. Estar tranquilo, tranquilo, carnal. Tú eres el que te estás alterando. Hasta me amenazaste de pegar. No te voy a pegar. El juego sigue, carnal. Te voy a decir algo, carnal. Tienes unos modos de. Para los que no entendieron, fue una cosa más o menos así. Así, vamos a empezar la actuación. Así fue toda la conversación y usted imagina. Lo que sí quedó claro es que la cosa está muy cantante, familia. Así que ya lo saben, no se pueden perder Survivor a las 8:30 por Azteca 1.